Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Deje la mona. Qué ganas de hacer esto, señor. Tan caballero usted y me aviente esta cosa. Falta de respeto, señor. No, no, ya. Hola, hola, buenos días. Pero le subo el fin de semana. ¿Qué es lo de siempre? A ver, escuchen al señor Saldívar. Y le gusta el americano. Ah, qué bien. Y usted, señor, lamento decirle que si yo hubiera visto el partido no le hubiera entendido nada. O sea, me gusta que se impacten. Me gusta que sean salvajes, pero no le entiendo al juego. Se peguen, choquen. Sí, pero hágase para que no puede estar tan cerca. Todo estuvo tranquilo, pero bonito, dice Miriam. Todo cool. Ajá. Ah, qué bien, señor. Pero a la vez qué, y es novela, es manual, ¿cómo está escrito? Okay. Ay, John, atraes a todo el mundo loco por ti. Yo por mi casa vi dos que a Comixles eran chiquitos. Con preciosos, ¿no? Sí, señorita, los cacomixles son como peluditos, como... No, los vio solamente y que estaban chiquitos. Hay que cuidarlos. Que tienen una cola bonita, dice mi abuelo, oportunas manzanas. ¿Cómo? El sábado no hice nada. Fue al pueblo de mi abuelo, oportunas manzanas y elotes. ¿Qué hubo? Jalil fue oportunas, manzanas y elotes. Qué bien, Jalil. Aquí todo el mundo te envidió. Ok, oigan. Vamos a... Ya. Vamos a checar calificaciones, ¿vale? Ok. La FIFA. Sí, claro que hay. No sé si habla del caso de la señorita Vere, de Jonah, de Lucas. Ah, okay.
Al que le sirva. Eso es como que son comunistas, una cosa así. Sí, señor. ¿Me puedo probar a ver si yo? Okay, sí, señor. ¿Cómo cree? Pero de por sí, señor. Entre más años pasan, se va desgastando. O sea que sí la usaba. Entonces yo creo que apenas está empezando. Muy seguro. Ya estuvo. Ok. Espero que tuvieran un fin de semana bastante bueno, chicos. Vamos con calificaciones, ¿va? A ver, señor, aquí está el trapito. ¿Qué dice mí? Que fue por tunas. Que Jalil fue por tunas, elotes y manzanas con su abuelo. Está hablando del Cacomixtle. Hasta me asustó, señor. Okay. Sí, qué bueno, señor. Debería ahorrar, señor Ichagar, porque si no usa lentes y los necesita, se va desgastando la vista. ¿Sí? Sí. No, ya no. Hay láseres, por ejemplo, y no cuestan tan caras. Se puede. No es como Grande para los antes. arreglos. Exactamente, señor. Oh, señorita, la palabra. Okay. Bien, empezamos. De literatura. Bien. García Pérez, Juan Carlos, no me entregaste sílabus. López Mota, Manuel Ariz, no me entregaste sílabus. Luna Poblano, no me entregaste sílabus. Sánchez Álvarez, no me entregaste sílabus. Ahorita vemos. Santiago García Melisa, no me entregaste sílabus.
Torres Herón, no me entregaste sílabus. Saldívar Vázquez, no me entregaste sílabus. Y Tepalcingo. ¿En cuál? La primera clase que tenemos es la de lunes. Ajá, entonces. A ver, espérame. Literatura. 2024. ¿Se fue la primera vez que te mandé algo? ¿Y quieres ser más o menos? No. Directamente dice en el primer sílabo que usted nos pidió, creo que yeah. O sea, fue más antes. O sea, fue más antes de que pusiera usted todos esos, los había subido. Ajá, en entonces necesito link, que los reenvíes hoy. Okay. En el espacio de sílabo. Sí. ¿Por qué no viene tu hermanita? Ok. Hola, hola. Miss, no voy a entrar a... Voy a... ¿Cómo? Soy Naomi. Ah, ok. Ok, ok. Sí, la cuestión es que entre, señorita, ya. Bien. Si no tengo sílabus para hoy, va a ser muy difícil que te ponga una calificación, ¿eh? Es decir, no te puedo poner calificación si no me entregas el sílabus. Es parte importante. ¿Vale? ¿Ya lo tienes? Si no te nombré, no hay problema. No se asuste, señor. Si no te nombré, no hay problema, ¿vale? Venga, pues. Ok, vamos en... Ay. Eres Hernández, ¿verdad? Pero sí subiste todos. Según todo, tendríamos que imprimir esta partecita. Pero yo imprimí toda. No, tenemos que imprimir toda. Sí, está bien. Aquí pones sus calificaciones, ¿vale? Tus calificaciones, las que te voy a dar. Oigan, en todas las clases que tengamos en la semana, por favor, vengan con los sílabos para que les pase calificaciones. ¿Vale? ¿Escucharon? En casa, por favor, tengan los sílabos a las manos en las siguientes clases que tengan conmigo para que les dé calificaciones. Ya puedes sentarte, Veré, qué amable eres.
Vale, empezamos. Arana, Alejandro, Jalil, Alfonso. Jalil, ¿te paso calificaciones? Ok, Jalil. Ok, Jalil, tienes 10 en la primera actividad, 10 en la actividad 2, 10 en la actividad 3, 10 en la actividad 4, ¿sale? Y también entregaste sílabos. Súper bien, Jalil, felicidades. Un aplauso a Jalil, sacó 10 en todas. Ok, ahorita vemos ese asunto, señorita Reyes, ¿vale? Cintia, pues. Ok, vamos con Cano y Cano. Cano y Cano, entregaste sílabos. Muy bien, señor. Primera actividad, 10. Segunda actividad, 10. Tercera actividad, 10. Cuarta actividad, 10. Aplausos para el señor Cano. Felicidades, señor. Uy. Su sílabus, lo trae la siguiente semana, no, la siguiente clase, ¿vale? Pero ya con las calificaciones de literatura. Ok, préstame. Aquí, ¿vale? Actividad 1, le pones la fecha de la actividad y le pones 10, 10, 10, 8, 10, lo que te vaya dictando, ¿vale? Vamos a llenar 1, 2, 3 y 4. ¿Va? Claudio Paz. Ok, señor Claudio Paz. A ver, señor Paz, 10 en la primera actividad, 10 en la segunda actividad, 10 en la tercera, 10 en la cuarta. Felicidades, señor Paz. Bien, señor. A ver, díganle lo mismo, no esperábamos menos de ti. Eso. Muy bien. Bien, Espinosa. Físico, matemático, cuántico. Ok. La primera actividad la hiciste con mi Sam, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas de la calificación que sacaste con ella? Ok. Y destruí un archivo que se llama literatura. Y en ese archivo donde venía la tarea, tiene un dictador sílabo. ¿Pero cuál es? Ah, también se echa, mira, súbemela hoy, ¿va? O sea, el mismo día que abrí la plataforma. ¿Ok? ¿Me lo mandas hoy? ¿Sale? No, mándamelo por materia, porque yo hago mis carpetas por materia, ¿vale? Entonces, me mandas hoy el que corresponde a hoy para que yo pueda hacer todas mis carpetas. ¿Sale, señor? Órale. Órale, está padrísimo. Ah, ok. Mira, entonces, dame chance de ver cuánto te sacaste con ella. No creo que haya salido baja, ¿vale? Tienes conmigo 10 en las otras tres actividades, ¿vale? De nada. Oigan, conmigo sacó 10. Denle el aplauso a... No griten, no griten. Solo apláudanle. ¿Por qué le gritan? Ah, eso, señor. García Pérez, Juan Carlos... García Pérez, Juan Carlos. Juan Carlos. Aquí está. Señor, primera actividad. A ver. García Pérez, Juan Carlos. Faltó el sílabus. Faltó el sílabus, señor Juan Carlos. Primera actividad. 10.
Segunda actividad, 10. Tercera actividad, 10. Cuarta actividad, 10. Un aplauso, señor Juan Carlos. El problema con usted, señor Juan Carlos, es que te faltó el sílabus. Ok, entonces, y les recuerdo que como no leyeron, la metamorfosis no tiene el punto de responsabilidad. Parejitos. Cuando estuvimos en el propedéutico, ¿les dije que leyeran la metamorfosis? No, con cel. Lo que sucede con los dos planteles es que llevamos el mismo plan de trabajo. Es decir, CEP nos da todos los bachilleratos del estado el mismo plan de trabajo. Tenemos que trabajar las mismas lecturas. Originalmente son las mismas lecturas. En algunos casos yo les metí a ustedes otras lecturas extras, ¿vale? Pero ese sí era de cajón. ¿Para cuándo te la pidió mi Sam? Somos, muy seguramente cuando llegó cada uno de sus papás a preguntar, se les explicó que es el mismo plan de trabajo de Santiago de Juárez. No, para nada. Le debes un chocolate a... Le debes un chocolate a Melissa por el amor que te tiene. Qué fino, señor. Muy fino, muy fino. Okay. Ajá, no tienes nada de calificaciones, Valentina, no manches. Pelamos. Okay, en el plan, bueno, voy a checar eso. Posiblemente entonces tampoco lo tengas, porque sí, cuando te pasaste me debiste preguntar qué pasó. Ok, ¿cuál es él? ¿Usted cree que yo tengo corazón de pollo? Qué mala fama me he hecho en este lugar, caramba. Dice, creo que mi problema es que no mando en el de comentarios y es porque no me deja subir los archivos a la plataforma. No, señor, no subió al archivo. No es que lo mandara, es que no es que lo mandara por otra parte, es que no está el archivo, señor Juan Carlos, ¿ok? Entonces, si no me mandas el syllabus, no te voy a poder poner calificación, ¿ok? Ok, señor Juan Carlos. Si no sube el sílabus, no hay calificación. Hernández Espinosa, primera actividad. Uy. 10. Segunda actividad, 10. Tercera actividad, no la entregaste. Cuarta actividad, 10. Tienes 3, 10 y 1 no entregaste. 0.
Pero aquí creo que una actividad. Nada más le pongo una, dos, tres. Señorita, en sus sílabus viene la actividad. Bueno, entonces vamos a leer el próximo. Mire, viene esto. ¿Sale? Lo va llenando así. En la participación, no, nada más póngale, sacó 10, 10, 0, 10. Ajá. Aquí un 0. Ok. En fecha, haga cuenta, hoy es la semana 5, no hay actividad. Esta es la semana 4, 3, 2, 1. Lunes de hace una semana, hace 2, hace 3 y hace 4. Tampoco. ¿Ok? Sale. Hernández, Ledesma, Cebada. Ledesma. Presente. Ok. Señorita Ledesma, tienes 10 en la primera actividad. 10 en la segunda actividad. 10 en la tercera y 10 en la cuarta. Y sí entregaste sílabus. Muy bien, Sam. Un aplauso para Sam, oigan. Eso, Sam, ya tienes el aplauso de tus compañeros. Eso. Dice el señor Saldívar que felicidades, Sam. López Mota. Miss. Mande. Ah, es que me saltó a mí. Ay. Ay, sí es cierto, perdónenme. Hernández López Miriam, perdóname, señorita. Sí, mi Hernández. Hernández López Miriam Jocelyn. Ok, señorita Miriam. Tienes 10 en la primera actividad, 10 en la segunda actividad, 10 en la tercera actividad y 10 en la cuarta actividad, ¿vale? Un aplauso para Miriam. Sí, mis gracias. Felicidades. No. Ahora sí, vamos con López Mota, Manuel Ari. López. López Mota. ¿Para qué quieres saber, señor? Usted no le decía las tareas, ¿verdad? Ah. ¿A quién se las hizo? López Ramírez, Naomi. Presente, Miss. Ok, vamos a ver. López Ramírez, Naomi. Espérame. Ok, tú estás en equipo con el señor Roano, en equipo de historia. Sí, mis. Sí, ok. Usted y yo platicamos al final, ¿le parece? Sí, mis. Vale. Ahora platicamos. Luna Poblano. Luna Poblano. Martínez Fuentes. Ok, Rosy Gianelli. Allá abajo debe de haber. Puedes ir a preguntar. Ah, no sé. ¿Traes vaso? Ay, Rosy Gianelli. Va, Martínez. Shh. Martínez Fuentes, Rosy Gianelli. Primera actividad, 10.
Segunda actividad, 10. Tercera actividad, 10. Cuarta actividad, 10. ¿Sale? Aplauso para Rocío Anely, por favor. Mucho. Monte Sánchez. Presente, mis. Ok, calificaciones, señor Montes. Sí, mis. Montes Sánchez. Primera actividad, 10. Segunda actividad, 10. Tercera actividad, 10. Cuarta actividad, 10. Muy bien, señor Montes. Aplausos para el señor Montes, por favor. Muchas gracias. Disculpe, sí le mandé el cigarro, ¿verdad? ¿Otra vez, señor Montes? Sí le mandé el sílabus, ¿verdad? Sí, señor. Ok, mis, muchas gracias. De nada. Pozos López. Presente, maestra. Señor Pozos, buenos días, ¿cómo está? Bien, maestra, buenos días. ¿Y usted? También bien. ¿Qué tal estuvo su fin de...? Bien, maestra, medio cansado, pero bien. Ok, señor. Le paso calificaciones, ¿vale? Sí, maestra. Ok, señor Pozos. Primera actividad, 10. Ay, ya lo perdí, espérame tantito. Pozos, aquí está. Primera actividad, 10, segunda actividad, 10, tercera actividad, 10 y cuarta actividad, 10, señor. Felicidades. Y el aplauso para el señor. Gracias, Pozo, maestra. Por favor. Ok. Ramos Patricio. A ver, señor Ramos Patricio. Primera actividad, 10. Segunda actividad, 10. Tercera actividad, 10. Cuarta, 10. Un aplauso para el señor Dios. A ver, en casa no estoy viendo que manden los aplausos, por favor, que se emocionen aquí. Jonah, sus calificaciones, señor. Jonathan. 10, primera actividad, 10, segunda actividad, 10, tercera actividad y 10, cuarta actividad. Aplausos para el señor. André Reyes, Cintia. Presénteme. Ok, señorita, vamos con sus calificaciones. Sí, mis. Primera actividad, 10. Segunda actividad, 10. Tercera actividad, 10. Cuarta actividad, 10. Aplauso para la señorita. Eso. Muy bien, señorita, felicidades. Gracias, Miss. Santiago García. Profa, disculpe, me saltó. Ay, sí, perdóneme, pero no, espérame, me salté el señor Roano. Ahora le doy las calificaciones. Roano. Ok, primera actividad, 10. Segunda actividad, 10. Tercera actividad, 10. Cuarta actividad, 10. Ya está, señor Roano, ¿vale? Va, gracias. De nada. Santiago García. Melissa, me tienes que entregar sílabos. Lo subes hoy. ¿Sí? Primera, pues, necesitamos el sílabos. Ok, primera actividad, 0, no entregaste. Segunda actividad, 10. ¿Las estás anotando para que llenes tus sílabos?
Primera actividad 0. Segunda actividad 10. Tercera actividad 10. Cuarta actividad 0. ¿Sale? No entregaste, gracias. Tepalcingo. Tepalcingo. Hola, señor. Te paso calificaciones, ¿vale? Tepalcingo. Por favor. Primera actividad, 10. Segunda actividad, 10. Tercera actividad, 10. Y cuarta actividad, 10, señor Tepalcingo. Muy bien. Aplausos para el señor Tepalcingo. Gracias, Luis. Oigan, ¿escuchan los aplausos que les están mandando aquí en vivo? Porque aquí todo el mundo se está emocionando y les están aplaudiendo los de casa, ¿eh? Gracias, gracias. Besos, que sí, besos. Que sí se escucha, dicen. Todo, que le ganan. Que se escucha. Ok. Señor Saldívar, calificaciones. Sí, déjeme lo encuentro, ya lo encontré. Ok, primera actividad, ¿las estás anotando, señor Saldívar? Primera actividad 0, no entregaste. Segunda actividad 0, no entregaste. Tercera actividad 10 y cuarta actividad 10. ¿Vale? Nos... Mire, las actividades son el 60% de la calificación total. Tiene 2 con 10, tiene 30. Hasta ahorita lleva 3 puntos, señor. Ahorita lleva 3 puntos. Tenemos que ver respeto, participación, todo lo demás. Y el punto menos por no leer a Kafka. ¿Ok? Ok, señor Cerón. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien le puede recordar al señor? La señorita entregó dos cosas, por ejemplo. Dos. Sí, dos. A ver, Cerón. Ahí espérenme, vamos a arreglar el asunto con el señor Cerón. Venga, Cerón. No, eso es la historia. Es el documental. Es el documental. Literatura. Ok. Uno. Me entregaste. ¿Qué? El documental, la primera parte del documental. Ok. La actividad 2. ¿Qué era eso? El guión, le tenías que poner imágenes, sonido, o sea, lo que ibas a ocupar ahí. Era el documental, era el guión. Esto es el sílabus. No, tampoco. Tampoco. Luego, la primera parte del video. El documental. No lo subiste. Última parte del video, del documental. No está. No está. Sí. Hicieron documentales padres. Lo que quiero es terminar de pasar calificaciones para que podamos verlos. ¿Y luego qué? ¿Por qué no lo subió? Acabo de enterarte, no tenía ni idea. Abre tu plataforma. Había muchos, ¿qué? Se confundió. Del documental de biología, de
Hernández López, sí me enviaste ese laus. No sé, señor. A ver, son esas fechas. ¿Qué pasó? Sí, esta es la deformación de la posición de una sola cosa y ahí está el link. ¿Qué link es? Porque una cosa es historia y otra cosa es literatura. Pues que yo no pongo historia, es que se me confunde cuando varios profesores dan, cuando un profesor da varias materias. Entonces yo siempre hago historia a todos. Ah, está el terremoto del 85. Ajá, eso es historia. ¿No? Ese es el documental. Señorita, qué fina. Ajá. ¿Alguien tiene dudas respecto a sus calificaciones? ¿Alguien me faltó por entregar calificaciones? Espérenme tantito, señor. ¿Qué, papitas? Ahorita voy. A ver, en literatura ya pusimos, ya hicimos ese juego. Y ganó el equipo azul. Vamos a leer, señorita. Ahora guárdalas. Mándeme. Cuatro. Espérame. Es 2.5 por clase. Pero teniendo en cuenta que les dije que leyeran el libro incluso antes de empezar el semestre, y se los pedí una antes de terminar el bloque, es decir, no lo leyeron en la primera sesión, no lo leyeron en la segunda y no lo leyeron en la tercera. Ah, sí. Lo que te podría salvar son las milésimas. Si tus milésimas alcanzan el 9.5, no, el 9.6, subes a 10. Sí, pero no me alcanza. Te queda 3. ¿Mm? Me faltan 3. A menos que la responsabilidad de el 3. La responsabilidad en este caso se fue completa. El 10% del punto se fue. Alcanzarías, pero a lo mejor sí puedes alcanzar. Porque son 6, tendríamos que ver con lo otro. Si alcanzas 9, 6, sube a 10. Y te podría ayudar este que eres del azul, que te llevas 3 milésimas. ¿Y por qué tiene? ¿Qué? Décimas, perdón. ¿Tiene que? Porque ganó su equipo. Ah, el equipo de azul y roja. Tienen Jalil, Juan Carlos, Samantha, López Mota, López Ramírez, Martínez Fuentes, Ramos Patricio, Sánchez Álvarez, Sandre Reyes y Hernández López. ¿Y usted? Usted no se conectó a esa clase. Claudio Paz, no, eras del otro equipo. ¿Eras de este? Sí. Ah, entonces, ¿y Juan Carlos era tuyo? No,
Sí, también. Cierto, que él escribió. Sí. Todo del equipo. No, ya está. Dice Miriam que felicidades a los compañeros y por sus calificaciones. Gracias. ¿Ok? Gracias, mi profe. Sí, no sé. Va a tener que aprender su responsabilidad, señor. Sí, tendría que sacar escrupulosamente la calificación y muchas veces tres décimas le suben a 10. Fíjame, cuando yo digo no, este se la va a llevar, la brinca. La brinca por milésimas. Bueno, tendrá que aprender con de responsabilidad, señor. Muy bien, señor. Ok, siéntese, señorita. Sí, muy bonito. Siéntese, señorita. Entonces, las cuatro. Pues, denme chance. Terminamos de arreglar el asunto con el señor Cerón. ¿Sale? Porque el señor Cerón está peor que ustedes. Déjenme arreglamos el problema con el señor Cerón y después vamos arreglando uno por uno, ¿sale? Denme chance. Lo mismo en casa, ¿va? Ajá, no entrego nada. Sí, es cierto. Todas las tareas, todo lo que tenemos que entregar. Oigan, estamos en pandemia, no pueden ir jugando la de la víbora y la cola. Siéntense. Ay, se me fue. Que habla de las tareas. Todas las tareas tienen que ver con un link, ¿no? El link como tal era para el final lo que viene siendo el documental. Yo no fui ese link, pero fueron mis compañeros, ¿no? De eso ahí. Ajá. O sea, de cierta forma estoy en el equipo, entonces, es que lo que no entiendo es si me falta. Insiste, te faltó entregar todo, no entregaste nada. Ajá, pero que no entregué porque según yo estoy en todo. Bueno, no entregaste absolutamente nada de literatura. Era el guión, lo primero era la idea del guión, el segundo era el guión, ya les pasé un formato, y tenía que poner, no sé, voy a meter tal canción, y montar ahí, sobre este formato, las imágenes que pudieran poner. En la sesión 3 era la mitad del documental, en la sesión 4 era entregar el documental completo. Es que entonces, no sé, porque, o sea, sí estoy en el documental, pero se me olvidó entregarlo por parte. ¿De qué? ¿Desde qué parte entregaste al documental? Creo que desde el inicio. ¿Cómo? ¿Qué parte hiciste tú del yo salgo del guión? Documental, ¿no? ¿Qué parte hiciste tú del guión? Pues yo salgo como del inicio, creo. ¿El guión lo escribiste? ¿Escribiste salgo al inicio o Lucas sale al inicio? Pues yo leí el poema. ¿Estuviste cuando hicieron el documental, el guión, perdón? Sí. ¿Las dos veces o cuántas veces? No, pues yo estaba yo ahí. ¿Y entonces qué pasó? No sé. No, no, no. Es que estaba muy noche. Escribió el poema. Ok, es que yo me duermo muy temprano y se los pasé y me dijeron que ya estaba. Y dije, ah, pues ya está. Y después me enteré, al otro día me enteré que lo había movido. La verdad es que terminamos con los recortes. Sí, ese sí lo iba a subir y se me cerró la plataforma. Préstame su celular, señor. Por ejemplo, no, era parte de que no leíste. No, señor. Ajá. ¿Y entonces no subiste nada? No, es que, o sea, en eso sí se me olvidó, pero es que sí estoy en el documental. Ajá, sí estás en el documental. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que se te pide en el plan de trabajo? No
Sí. Participación en la actividad digital, que subieras. No lo hiciste. Dame soluciones. Dice Cintia que sí participaste en el documental. Ok, ya tenemos dos. Señor Paz, siéntese. Señorita, siéntese, ándale. Ajá. Señor, los links tenían que estar en la plataforma, sí o sí. Y no están. ¿Cómo le hacemos? Es que, o sea, yo le puedo decir como que se lo puedo mandar a alguien, pero realmente, o sea, esa es la solución, pero no le veo tanto sentido porque, pues, ya le mandaron todos los dolores de mi equipo, ¿no? Solamente sería hacerla revisar otra vez las cosas. Se trata, señor, de que usted sea responsable en cada una de las sesiones. Por eso les pido que cada uno suba sus actividades. Porque pese a que es un trabajo en equipo, cada uno tiene que ser responsable de mandar en tiempo y forma la parte que corresponde. ¿Ok? Y no lo hiciste. Es que yo soy, bueno, yo mandaba mi parte o así y ya esperaba que lo terminaran. Es que a veces lo mandaba antes, lo mandaba después, dependiendo. Pero pues, estoy acostumbrado a que termine mis cosas y las subo. Y yo no sabía cuándo las iban a terminar. Entonces yo terminaba mis cosas y las subía. Uh-huh. Pero no subiste nada. Y no me dijiste, oiga, Miss, me duermo temprano. Pásame ese celular, Cano. Pásame el celular, Cano. ¿Por qué no me dijiste, terminaron muy tarde la actividad, yo me duermo temprano, no puedo desvelarme por X o por Y? Es decir, vienes a arreglarlo en el último momento, Lucas. Es que no sabía que no tenía nada, de verdad. O sea, ¿te ¿no se te hizo raro que no estuviera calificado? Que no es. ¿Eso no tiene calificación? Es que no he revisado las calificaciones. No sé dónde revisar las calificaciones. Yo subo las tareas y después ya veo mis calificaciones. ¿Nunca has revisado en los tres años, que casi tres años que llevas con nosotros? Nunca. Mira, aquí está. En historia se ha entregado. En historia está calificado. ¿No se le hace raro entonces que en una sí tenga y en otras no? Como las dos materias faltaron la misma profesora, otro. ¿Qué otra profesora? La mitad dice que no estoy entendiendo, a la norma como diseño de esta historia, pero pues. ¿Y las soluciones? Ajá. Me dormía, la verdad. Y no me pudiste decir, Miss, yo por X razones médicas tengo que dormirme temprano. Esa fue la instrucción al inicio, porque me lo preguntaron. Miss, lo tiene que subir todo el equipo. ¡Ey! No pueden estar tan cerca. Les decía que no, que cada uno tenía que subirlo.
Porque si no, no, usted no sería el único con ese asunto. Todos. ¿Ok? Oigan, Lucas estuvo cuando hicieron el guión. ¿Sí estuvo? ¿Le compartieron el link? ¿Ya ves? Entonces, ¿tienes el link? ¿De dónde vas a sacar el link? ¿Ves? Bueno, ahí ya es asunto tuyo porque te debiste poner de acuerdo y cómo. Si no era por WhatsApp, ¿cómo? Ahí tienes los links. Ahí tienes todo. Sí, ¿por dónde se lo ponen? Voy, tengo que abrir la plataforma para que me envíen sílabos. A ver, señor, préstemelo. Voy a abrir la plataforma. Ahí. Subes también el sílabo sumado. Pero, ¿qué tareas no van a salir? ¿Qué se va a habilitar? Voy a habilitar para que suban el sílabo. Ahí aprovechas y lo subes. Hoy. O sea, son 11:55 de la noche. Y hace a sus compañeros. Es en el chat. Está en el chat. Le pones el chat de quinto sílabus y te van a aparecer todos los sílabus. Ok. Voy a habilitar la plataforma para que quienes faltaron por subir sílabus lo suban. ¿Ok? Melissa, siéntate y luego juegas. Busca alguna página. En el buscador le pones cómo puedo firmar un documento de manera digital. Hay como tres páginas que lo hacen. Ok. Vale, ¿quién más? Ya arreglamos con Cerón. ¿Quién más? No, ahí quedó. Tenían desde que fue el propedéutico. Yo les di el propedéutico. O sea, la única que está en veremos es él. La única que podría estar en veremos sería él. Sí. Pero
Ajá. Entonces, ¿qué pasaría con las personas que no existieran? Aún así también compraría. Tienen el sílabus y dice la lectura. Dice leer. No, él dice, el sílabus dice sobre, ¿y cómo vamos a hablar de la metamorfosis si no lo han leído? Y les pasé una antología y les dije que lo tenían que leer, que tenían que leerse la antología. Vienen cuentos, no sé, vienen muchas cosas. Al final viene la metamorfosis. Si ves toda tu antología y ves en tu sílabus que viene la metamorfosis, pues. No le van a dejar que Bueno, ellos lo dijeron. Y yo te dije que lo tenían, y yo les dije que lo tenían que leer. los papás como que tienen esa parte donde decían que no iban a ver actividades extracurriculares, no era decir. Yo les dije cuando entramos que iban a haber actividades extracurriculares y de entrada se los comenté también por investigación. Les dije que en investigación íbamos a tener que trabajar súper fuerte fuera de clases. O sea, no podemos. La investigación es complicadísima de que dentro de la clase la hagan. Teníamos que hacer cosas fuera de la escuela. Posiblemente historia no, sería como que la única posibilidad de que se pudiera hacer acá y que es lo que estoy contemplando hacer este bloque. Pero de ahí en fuera las otras sí tienen que llevárselas a casa. No se puede. Hacemos una reseña. Literatura. Luego está historia de historia socioeconómica, ajá. Están todos, nada más ponle en quinto, ponle sílabus y te deben de aparecer todos de todas las materias. ¿Alguien tendrá el sílabus? Pero digital, ¿tendrás el archivo? ¿Se lo podrían mandar, por favor, al señor Cerón? Porque temo que colapse. Ok. Ahora sí, Naomi. ¿Alguien más de aquí? ¿Alguien más de aquí? Fuerte. ¿Las actividades qué? El guión. La 1 y la 2 fueron el guión de del documental. Creo que en esas las más, bueno, no estuve en esas. Sí, por eso, imagino que por eso no las mandaste, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? No pregunté qué pasó. Lo que puedes hacer cuando te ausentas de clases es revisar el plan de trabajo para que no te afecte. Cuando tú faltas, checa el plan de trabajo de todas las materias que tuviste ese día que te ausentaste y las así cumples y no te pierdes. No sé, ahorita ya no pasa nada. Vamos a ver el próximo bloque, señor. Ok. ¿Me hablaste, Jonah? ¿No? ¿Nadie? Solo para tres sesiones. ¿Se podría hacer así de qué? Sea, un trabajo general. Estoy sobre tiempo para las calificaciones, señor. Sí, pero pues se lo entregamos antes de 5. Porque las clases, bueno, según yo, no sé. Están todas las escuelas a las 5 de la tarde. Yo salgo a las 4:30. Vengo de Santiago y tengo que estar allá abajo trabajando. Deme chance de hablar con Naomi. Ok. Ahora sí, señorita Naomi. Sí, mis, aquí No, sí, estoy. Naomi. Sí, dígame.
Okay, oigan, suéltame tantito. Meli, siéntate, por favor. ¿Va? Okay. Ahí puede quedarse. Hágase tantito para acá, porque está muy cerquita de... ¿Tantito más? ¿Tantito? Ok, ahí. Ahí se puede quedar, pero no se acerque más a la señorita. Ok, Naomi, vamos. Enviaste tu justificante a la escuela, ¿verdad, Naomi? Sí, ellos tienen la prueba. Bueno, la imagen de la prueba. Espérame tantito porque no te escucho. Espérame tantito. Ahora sí, dime, Naomi. Sí, mis, el justificante se lo mandó a la escuela a mis papás y también fueron a hablar directamente. Perfecto. ¿Pudieras entregarme una investigación? No, ¿puedes entregarme hoy, por favor, una exposición sobre, espérame, te lo voy a anotar en el pizarrón, ¿vale? Los movimientos literarios de la contracultura en México. ¿Sí lo ves? ¿Se alcanza a ver? Los movimientos literarios de la contracultura. ¿Sí lo ves, señorita Naomi? Sí, sí se ve. La exposición, ¿cómo la quiere? Ok. ¿Puedes hacer, no sé, 4 diapositivas? Como usted me diga. Sí, puedes hacer 4 diapositivas, tienes hasta las 11:55. Ok, yo se las envío. ¿Vale? Los movimientos literarios de la contracultura, ¿vale? Y en nuestra siguiente clase lo expones. Sí, mis, yo lo expongo. ¿Va? Sí, mis. 4 diapositivas como mínimo sobre los movimientos literarios de la contracultura, ¿va? ¿Puedes? ¿Te da tiempo? Sí, mi, sí puedo. Eso, vale. Y con eso, ¿vale, señorita Naomi? Sí, mi, sí. Ok, va. De nada. Va. Ok. ¿Alguien más? Mándeme. ¿Cómo que no se quiere guardar? ¿Alguien se lo puede enviar? ¿Tú lo tienes en digital? ¿Te lo puedo enviar por WhatsApp? Ya me lo envío por WhatsApp, pero no lo puedo editar. O sea, solamente me sale el... A ver, ven, Lucas. Profe, una pregunta, hoy no, entonces hoy no le vamos a subir nada. Espérame, Aldo, porque no te escucho. Ah, claro. Otra vez. Ah, que si hoy se va a subir algo, o así lo dejamos. Solamente me van a subir sílabus quienes no me lo entregaron, y la señorita Naomi me va a subir una actividad porque no pudo conectarse y bueno, tiene justificante. Ok, bueno. ¿Vale? Ok, espérame.
Instituto del punto edu punto mx al punto Bolivia. Ah, no. ¿Qué te pasó? ¿Qué te desfasaste? ¿Ah? ¿Qué te pasó que te desfasaste? Es que no puedo hablar lenguaje colombiano. ¿Cuál es tu correo? Oh. Lucas. Lucas. Ya está. Es que sí me puede abrir, sí, sí me abre, pero no lo puedo descargar. ¿Por qué? No sé. O sea, ya me salió y ya le di en descargar, pero cuando lo busco no me aparece. Entonces, si no lo puedo descargar, no sé cómo editarlo. No. Y si no, pues, ¿cómo voy a imprimir todo? Ok, espero que. Tampoco me entra Google Drive. No me dice si no me lo quiere instalar. No sé por qué. Espérame. A ver. Ya está el archivo. Te había mandado el link. Ahí está el archivo. A ver, chécase ahí. Ok, ¿alguien más tiene problemas con calificaciones? Es que ya me lo encontré. Señor, espérame tantito. Espérame tantito. Gracias, Liz. A ver, ahora sí. ¿Por qué no las entregaste? ¿Por qué no las entregaste? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí? No me avisaron. M. Valdivia. Y si tú estás en el punto de... Ajá. Bueno, se supone que ya... A ver, voy a preguntarle al director, ¿vale? ¿Ya se pudo? Lo pudo abrir, pero no lo puedo descargar. ¿Y entonces cómo lo hacemos? ¿No puedes ir a un ciber, abrir tu cuenta y descargarlo ahí? ¿Qué problema es la firma? Porque que te lo firme, que te lo firme, le tomas foto y subes ese. Entonces puedo solamente entregar esa hoja firmada. Tiene que ser completo. No puedes imprimir a doble hoja. No, pero es que aún así, ¿cuántas materias son? ¿De 8?
Bueno, ¿y todas te hacen lo mismo? Sí. Ve a buscar al profe Daniel y pregúntale. Si no está, busca a la maestra Lee. ¿Ahorita? Sí, claro, ahorita, antes de que toquen. Tienes 5 minutos. Cano, párate aquí. Párate aquí. Conmigo, por favor. Me compré con 2 actividades de literatura. Nada más vengo y se lo escrito y ya la hice. Entonces, ¿le dieron el chance a tu papá? Que sí. La verdad es que sí, no le dijo que ya había avisado. Ok. Ok. Ya le estoy avisando. Ahorita te digo en cuanto me responda, ¿vale? Naomi, ya activé el syllabus, ¿vale? Tienes hasta las 23:55. Ahí donde dice syllabus, es en donde vas a subir la actividad, por favor, ¿vale? Todos los demás van a subir a quien le faltó el syllabus y tú subes la actividad, ¿va? Sí, yo la subo, gracias. No, esta no, esta no es mío, este sí. Dice que a lo mejor el profe también está en Santiago. ¿Y quién estaba aquí? ¿Qué? ¿Estaba la maestra Lee? La maestra Lee. ¿Dice quién es? Chinita, delgada. ¿Inglés, no? Ajá, de inglés. ¿Alguien aquí ubica a la maestra Lee? Usted, por favor, que te acompañe el señor Paz. ¿Puedes acompañar al señor Cerón con la maestra Lee? Tú te regresas, lo dejas y vienes, ¿vale? Ok. Sí, porque era de agua. Ok, ¿ya no hay dudas? Ya, en cuanto me resuelva el direct, si tu papá habló, de todas formas, pues prepara tus actividades. ¿Ok? Si tu papá le dijo al director y llegaron a un acuerdo, te voy a mandar un mensaje por chat. ¿Vale? Y subes las actividades, es la 1 y la 2, a la plataforma en donde esté el syllabus. ¿Ok? No.
Señor, ¿está bien? Qué bien se ve así uniformado, señor. Le queda. Ah, pues yo creo que sí, el señor viene así. No sé, pregunte, ¿sabe qué? A la salida. Ahora a la salida le pregunta. Ok, ¿hay dudas o preguntas? Para que no. ¿Todo el mundo está en Santiago? A ver, déjenme ver si. No, no hay preguntas. No pueden estar tan cerquita. ¿Necesitas? En el receso, a lo mejor uno de ellos viene para acá, buscar a ellos y arreglar ese asunto hoy, antes de que te vayas. ¿Ok? ¿Al profe Dani o a la maestra Lee? ¿Sí? Sí, necesito subir todos los sílabos, aún están activas. ¿Esa en el chat le pones sílabos y están todos? No, o sea, si yo quiero mandarlos ya firmados, aún está activo en la plataforma. No, pero puedes quedar. Bueno, no sé, tendrás que hablarlo con cada maestra. No, pero, o sea, ahorita conmigo tienes hoy para enviarlo. Este de literatura. Luego tendremos historia y luego tendremos investigación. En ese orden, como vayamos teniendo clases. ¿Nos da tres materias? Uh-huh. Según yo, no se da una. Imagínense. Lo curioso es que en las otras materias no hizo lo mismo que con esta. ¿En historia vas bien? En la otra me parece que también. A ver. ¿Estás entregando? Sí, déjense de prestar atención. Ok, vale. Necesito que se sienten. Solamente subo los links y la foto de la firmada. Ok, sí, puedes descargarlos con tu teléfono, entonces subes todo el sílabus firmado, todo. Ok, hay aplicaciones. Es que sí, el problema es que no se descarga. Por eso, si logras, haz eso. Siéntese, usted también siéntese. Ok, sí, ¿quieren jugar ahorcado? Sí. Pero. Siéntese. Sí, Miriam está muy, muy participativa, muy entrada. Ok. ¿Qué hace, señor? Ok, vale. Ah, qué bonito ojo. Ok. A ver, ¿cómo se juega? ¿Hasta? Ok. Pero no era de la clase. Bueno, era. Ah, ok, va. Entonces siéntese usted, pero usted ya no cuenta. Porque ya se lo sabe. Póngala. Ok, a ver, en casa. La señorita. Van a jugar ahorcado. Ok, ¿no? Nos quedan 2 minutos.
5. Tiene razón, está adelantado. Ok, oye, en casa también participan. Escucha también a los que están en casa, ¿vale? ¿Están escuchándome en casa? Sí, mis. Qué bonito gatito. Esta mujer es la mía, mire. ¿Ese es de usted? ¿De quién es este? De usted. ¿Ese de quién es? Ok, entonces es Aldíbar, Cano y Joshua. Vale. Gente, se señor. ¿Cuánto los deja así en el centro? Un aproximado, no lo sé, señor. Aquí es otro precio. Siéntese. 2,000 baros. También escucha a los de casa, por favor. Ok, no se pueden agarrar de la mano. Estamos en pandemia, muchachos. Voy a ir al baño. ¿Cómo puede que? A su... No sé, señor. ¿Usted ya está enamorado? Oigan, en casa, por favor. Ok, ya. Ya fue. Ok, señor, pase. Pero escuchen a los de casa, por favor. Ay, Dios mío. Oiga, Meli, por favor, usted quiso jugar eso. Señor, en casa. Sea honesto. El uno. El primero. Y... Ay, no me acuerdo si el último. Que revise si está el último, pero si estoy segura le falta el primero. Ahorita, señor. ¿Cómo, señor? La pantalla es de una tele. No. Ok, va, en casa también. A ver, Andrés, Mel, por favor, échales el poquito, ¿eh? Oigan, pasan por el celular con la maestra Brenda. Acá abajito. Bueno, van en la clase de mate, voy a dejarle esto a Brenda. ¿Vale? Adiós, chicos. Cuídense. Adiós.
Hasta luego, mis. Adiós.